Bueno, tenemos un stock de aproximadamente 200 nichos que lo tenemos reservado para cualquier emergencia, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, hay un proyecto sobre calle Balcarce de una doble galería que sería más o menos entre 2.000 nichos fácilmente. Uh-huh. Y como nos dice la ordenanza, la 24.288, vamos a empezar a aplicarla, que los que tengan deuda van a ser desalojados en nicho, previa comunicación, que no habría que hacerlo porque la ordenanza es clara, ¿no es cierto? Lo que tienen que preocuparse son los dueños de los nichos. Entonces vamos a ir desocupando y entonces tenemos fácilmente 1.000 para desocupar. ¿Y esos restos dónde son trasladados? Esos restos van a Rosario General. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, siempre se hizo igual, ¿no? Siempre, no, eso de toda la vida. Pero desocupar así, vamos a hacer una desocupación prácticamente masiva, ¿no es cierto? No masiva, pero irregularmente sacando. Vamos sacando y se va poniendo, ¿no es cierto? Pero no obstante, o sea, siempre hay una rotación regular. Siempre hay una rotación regular, exactamente. Pero queremos inclusive, si nos permiten, cerrar el cementerio por 3 días, no a los servicios, sino al público. Y ahí procederíamos a ver en el estado que se encuentran las cuentas, que ya las tenemos, y empezaríamos a desalojar. ¿Son muchos los deudores, los morosos? Y yo calculo así, a grosso modo, debe haber fácilmente más de 1.000. ¿Más de 1.000? Sí. ¿Esto representa un altísimo porcentaje? Sí, con 1.000 tenemos nosotros para muchísimo, tenemos, si no me quedo corto, ¿no? 1.000 digo tirando a menos, no a más. La ordenanza es clara, inclusive te dice a los 30 y 60 días que hay que desalojarlo, de no pagar, y hay algunos que hacen 15 años que no pagan. Ah, bueno. Claro. ¿Y todavía los están manteniendo? Lo estamos manteniendo, ¿viste? A ver si regularizan la situación, pero ya, según término, que no. Pues si seguimos así, ahí sí que vamos a colapsar porque no vamos a tener a quién sacar. ¿Y esas obras que están proyectadas, cuál es la idea, digamos? Bueno, la idea es sobre calle Balcarce, tenemos nicho, e inclusive esos nichos tienen un poco de humedad por los años que tienen, porque fue una parte más vieja. Se haría una losa, por lo cual de esos nichos quedarían, valga la redundancia, protegidos, y arriba de esa losa sería una doble hilera de nichos. Yo calculo aproximadamente más de 2.000, porque es una cuadra entera.